Ferdinando Valencia denuncia a la ANDA por incumplimiento y por culpa de esta asociación debe más de 1,5 millones al hospital donde perdió la vida Dante. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Cuando un hijo pierde a su papá o a su mamá, se le llama huérfano. Cuando un esposo o esposa pierde a su esposo o esposa, se le llama viudo o viuda. Pero ¿qué pasa cuando un papá pierde a un hijo? No tiene absolutamente ningún nombre. Si ustedes lo buscan en el diccionario, en Google, no hay nombre para eso. Y este es el caso de Ferdinando Valencia, quien perdió a su hijo Dante, un gemelo. Y esto fue hace 1 año y 3 meses por causas de una meningitis. La cuestión es que el intentar salvarle la vida a este pequeño le ha dejado una enorme deuda. La deuda se estableció, se detuvieron los números para hacer los trámites y tengo entendido que eso es el funcionamiento como está acordado. Estamos hablando de arriba de 1,800,000 pesos, o sea, $88,506. ¡Aún! Por supuesto que cuando su hijo presentó varios problemas, no dudaron ni un segundo en utilizar todos los recursos necesarios para poderle salvar la vida a este pequeño. Estoy hablando de una extrema emergencia donde presentamos insuficiencia pulmonar, cardíaca, insuficiencia renal, hidrocefalia, meningitis bacteriana y en esos minutos de la vida había que resolverlo. La cuestión es que Ferdinando forma parte de la Asociación Nacional de Actores por más de 20 años y todo se complicó en el hospital donde recibieron a Dante porque se supone que no tenía convenio con la ANDA, pero aún así, pues ellos tenían que ver la manera de ayudarlo. O sea, él pide que se haga lo que es correcto para él. Ciertamente sí hay un par de cartas que hacen constatar a las diferentes áreas de la Asociación Nacional de Actores que ellos asumen la responsabilidad de la situación en la que yo me estoy enfrentando en estos momentos. Por eso desde el inicio tuvimos la presencia de una delegada ahí. En el conocer de mis derechos espero se ejerzan, porque no. Si yo no le hago la pregunta de dónde quedó todo ese dinero de mis aportaciones, ahorita me estarían ayudando bastante. ¿Qué se hizo todas las aportaciones que él hizo hacia el ANDA? ¿Dónde está ese dinero? Él planea no quedarse callado. Y si tiene que gritar que Landa lo ayudó, lo va a hacer. Y si tiene que denunciar que no fue así, también lo va a hacer. ¿Gritaré que la ANDA me está protegiendo o simplemente tendré que levantar la voz en la defensa de mis derechos auténticos y de los de mis compañeros para decir qué está pasando y exigir que se haga lo correcto? Tiene un testigo muy fiable y es Cynthia Clitbo, quien en ese entonces fungía como secretaria de Prevención Social de la Asociación Nacional de Actores. Y ella confirma que sí se hicieron documentos y todo en orden para, se supone, ayudar a Ferdinando Valencia cuando lo necesitó en cuanto a salvar la vida de Dante. Sí, claro, sí se la di a Ferdinando cuando empezó el problema. Ferdinando ya la tiene en su poder. A él se le dio el servicio en Guadalajara porque él tenía los derechos correspondientes. Él tenía su cotización completa y ellos debieron finiquitar este asunto. Entonces, si no se ve alguna resolución, va a tener que proceder legalmente Ferdinando Valencia y pues en contra de ANDA hasta que lo ayuden o lo ayuden. Ferdinando debería asesorarse, leer los estatutos y comprobárselos. Y si no, que contrate un abogado, porque él tiene derecho, es una obligación del sindicato. ¿Qué opinas de la actitud de la Asociación Nacional de Actores? ¿Debería o no ayudar a Ferdinando si no había un convenio con el hospital que eligió? ¿Qué onda? O sea, pero todo el dinero que él ya aportó también para precisamente esta ayuda que la necesita ahora, pues se haga válida y no se está haciendo así. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué va a pasar? Aquí abajo déjamelo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y también suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.